Seinen ersten Auftritt hat er kurz nach seinem Eintreffen im Zillertal. Beach Raurigi spielt in den orangen FC Wacker Innsbruck-Dressen gegen Bayer Leverkusen. Im ersten Meisterschaftsspiel gegen Rapid Wien organisierte bereits die Abwehr des FC Wacker Innsbruck. Der 32-jährige Verteidiger bekommt viel Lob für seine starke Leistung, analysiert sein Auftreten aber trocken. Bueno, al final yo creo que cuando el equipo está siempre pues bien trabajado, pues es más fácil para uno que llega nuevo. En este caso pues incorporarse y aclimatarse, ¿no? Y adaptarse un poco a pues una ciudad nueva, a un idioma nuevo y bueno, pues yo creo que a todo nuevo, porque al final cambias de liga, cambias de idioma, cambias de cultura, de manera de vivir. Entonces ya te digo que la verdad es que bueno, pues estoy muy contento en Innsbruck, porque encima yo creo que deportivamente cuando las cosas pues salen bien, pues yo creo que es más fácil poder adaptarte a una ciudad. Ya digo que ahora bueno, el equipo está segundo y yo creo que lo que es más importante todavía es que estamos en una buena línea de trabajo. Der Erfolgslauf der Schwarz-Grünen wird zum Teil der Abwehr und dem Auftreten von Inaki zugeschrieben. Ähnlichkeiten zwischen Tirol und seiner Heimat sind vorhanden. De lo que son las culturas, cuando hablamos de España, España es un país muy, muy grande, ¿no? Entonces, muy grande sobre todo culturalmente. Entonces, cuando hablamos de España, muchas veces hablamos de que solo conocemos el buen tiempo. Y España también tiene zonas en las que el verano es muy parecido al verano que tenemos en Innsbruck. Y, por ejemplo, de donde yo soy, que es el País Vasco, pues allí el clima en verano y lo que es la geografía, los paisajes, son muy parecidos, las montañas más pequeñas. Y la cultura de la gente pues también es muy, muy, muy parecido, ¿no? Somos gente que yo creo que intentamos conservar lo de nuestros antepasados, lo de nuestros abuelos, entonces que tenemos nuestros propios bailes. Ya digo que el Tirol y lo que viene siendo Euskadi, pues yo encuentro mucha semejanza, encuentro que se parecen bastante. Auch zu den Fans hat der Baske bereits eine gute Beziehung aufgebaut. La verdad es que lo que te decía, ¿no? Quizá en España el fútbol se viva más en la ciudad que en el campo, ¿no? Y aquí yo creo que el fútbol se vive más en el campo que en la ciudad. Me explico. En Murcia podíamos meter 15.000 o 20.000 personas en el campo, en Valladolid, en las épocas de que jugábamos pues, en primera división contra el Barcelona, contra el Madrid, pero había mucha gente que animaba al Madrid y al Barcelona, que eran de la propia ciudad, ¿no? Entonces, no había esa pasión, yo creo, en el campo, ¿no? Es más como si fuera un teatro. En España, al final, es como si fuera un teatro. Tú vas, no cantas, no sientas realmente esa pasión por que yo creo que se sienta aquí en como futbolista, ¿no? En Tivoli. Entonces, ya digo que creo que me ha sorprendido muy, muy gratamente, ¿no? Porque ver cómo los seguidores, dos horas antes del partido ya están esperando el campo, cuando se va a calentar el campo está pues prácticamente no lleno, pero que la mitad del aforo está cubierto. Eso en España no pasa, ¿no? La gente va a última hora, la gente no anima, la gente a la mínima ya está silbando porque no está contento con el equipo. Aquí, sin embargo, creo que es distinto y yo creo que aquí pues el fútbol es muy bonito. Neu ist für den erfahrenen Verteidiger nur, dass die Spieler nach dem Abpfiff gemeinsam mit ihren Fans feiern. Ein Ritual, das in Spanien nicht üblich ist. No, bueno, pero no, en España no. En España es impensable. En España, ganes o pierdas, cuando acaba el partido, si has ganado, quizá puedas quedarte en el centro del campo a aplaudir a la gente, a darle las gracias. Pero no, te duchas y a la ducha y ya está. Pero aquí, sin embargo, pues bueno, es diferente y yo creo que al final es bueno porque creas una comunión, ¿no? Creas una buena relación entre los jugadores y realmente pues la afición, que al final sin ellos el fútbol pues sería imposible. Bleibt zu hoffen, dass der FC Wacker Innsbruck und seine Nummer 2 weiterhin viel Grund zum Feiern haben.